Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecnireacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y hoy vamos a analizar la voz de Guadalupe Pineda. Antes de empezar, es buen momento para que te suscribas al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Bueno chicos, como siempre hacemos, nos vamos a poner en contexto para saber quién es Guadalupe Pineda. María Guadalupe Pineda Aguilar, nacida el 23 de febrero de 1955, es una cantante mexicana nacida en Guadalajara, Jalisco, cuya privilegiada voz y estilo han marcado el panorama musical de México y Latinoamérica. Ha ganado el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2017 y ha grabado más de 30 discos con más de 10 millones de copias vendidas. Su versatilidad y fuerza interpretativa la han convertido en una de las voces favoritas y más reconocidas de México. En 1984 graba el tema Yolanda, más conocido como Te Amo de Pablo Milanés, que la lanza definitivamente al gran público, logrando vender 1,5 millones de discos. Nueva canción, folclore, canción ranchera y bolero, no toca instrumentos. Y las discográficas principales han sido Sony Music, EMI, Intersound, NGS Discos. Bueno, ya me contarán ustedes si tiene algún apodo Guadalupe Pineda, porque aquí no me aparece. Muchos artistas han versionado la canción de Yolanda, pero me gustaría saber cómo suena la voz de Guadalupe Pineda y por qué la ha lanzado a la fama internacional. Vamos allá. Está muy jovencita aquí, ¿eh? Esto no debe ser, no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. ¿Qué voz más bonita tiene? Definitivamente tiene una voz muy bonita. Es una tesitura muy alta. Yo diría, podría decir que Guadalupe Pineda está situada entre una mezzo y una soprano, porque su timbre ya es muy agudo por naturaleza, ¿no? Y es muy suave. O sea, es aguda, pero no es estridente. Es muy suave al cantar. Por lo tanto, te produce una sensación como de relax y como de paz, ¿no? Cuando la escuchas. Romántica, sin reparar en formas tales que ponga freno a lo que siento, ahora caudales. Vale, me gusta muchísimo porque va, si bien está cantando en un mezzo, digamos, no está cantando en un forte ni en un mezzo forte, está a media voz. Esto es cantar a media voz, pero a pesar de cantar a media voz, tiene la capacidad de inclusive darle todavía menos volumen a la voz y susurrar por momentos, ¿no? Justamente, a ver si lo podemos ver, un poquito de aire detrás. Que ponga freno a lo que siento, ahora caudales. Que ponga freno a lo que siento. Luego cierra cuerdas, ahora caudales. Y lo hace con cierre cordal completo, ¿eh? Te amo. Uy. Te amo. Eternamente. Es maravillosa. ¡Madre del amor hermoso! Es maravillosa. Es normal que se haya vendido 1,5 millones de discos de esto. Realmente es como arrullar a un niño. Es como arrullar a un bebé. Esa es la paz que te produce. Como si te estuvieran hablando en secreto al oído. Es un sonido muy suave, pero a la vez muy profundo, es un sonido que llega, es una tesitura de voz preciosa, un timbre de voz, un color de voz muy bonito que tiene. Ella tiene una forma de manejarlo que te hace todo el efecto contrario, que te hace entrar como en un estado de calma, como serenarte. Es maravilloso el efecto que logra Guadalupe Pineda con esta canción. Cuando te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierta.
Ni siquiera cuando sube la voz, ni siquiera en ese momento llega a sonar estridente. Es un timbre de voz ideal, es ideal. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas. Tiene un vibrato también muy bonito, no exagera en el vibrato, pero me gusta cómo va ella meciendo la canción, ¿no? Los matices que le va dando. Es como que lo va uniendo todo como si fuera glissando, ¿no? Va exactamente, va meciendo la canción, ¿no? Es una otra cadencia diferente para cantar. Y les puedo asegurar, chicos, que es que, con perdón de Pablo Milanés, pero me gusta mucho más la versión de Guadalupe Pineda. Lo está cantando tan, tan dulcemente, tan sentido, tan profundo. Me gusta mucho, de verdad me gusta mucho. Esto es otro de los efectos que repite muchísimo durante la canción. Es como que fuera cantando como en escaloncitos, ¿no? Na, 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 na. Se apoya en un escalón para deslizarse al siguiente. Se, se, se. Me sitúo en una nota para bajar a la siguiente. En este caso lo está haciendo en ascendente. Se, en vez de decir se directamente, ¿no? Este efecto que tiene, que es muy original, hace de la canción una pieza absolutamente bella. No voy a morirme. Si he de morir, quiero que seas contigo. Mi soledad se siente acompañada. Mi soledad. Aquí sí hizo un poquito de énfasis en una voz llorada, ¿no? Le va dando distintos matices a la canción. Bonito. Por eso a veces sé que necesito un poquito de riff. Tu mano, qué suave. Eternamente tu mano. Canción. Qué bonita es, por Dios. Es que es muy bonita ella, además. Es que te quedas petrificado mirándola, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero me parece una mujer de lo más enigmática y de lo más llamativa. Que la voz que tiene te transporta. A mí, por lo menos, me ha dejado con una calma escucharla. Vamos, es una terapia, chicos. Escuchar a Guadalupe Pineda es una terapia porque tiene una voz, terapéuticamente tiene que ser espectacular. Y la recomiendo, porque es una persona que te hace entrar en un estado de calma y de bienestar. Eso es lo que me produce esta voz. Ella siempre está cantando dentro de su rango vocal. Creo que hoy en día tiene que seguir cantando igual de bien, ¿eh? Si alguna vez me siento derrotada, renuncio a ver el sol cada mañana. Aquí sí puso más énfasis, cada mañana, pero así todo sigue sin sonar estridente. Es un timbre de voz súper bien colocado. Ella no es nasal para nada. Toda la voz está sonando fuera de la boca, sino más bien al paladar y hacia afuera. Es lo que estoy notando en este momento. Y se me hace muy agradable de escuchar. Muy. Rezando el credo que tú me has enseñado, pienso tu nombre y digo el. Fijaros el detalle de cómo ella hace el te amo. Se ve aquí en el primer plano, se ve como inicia con una boca pequeñita, pero para abrir el volumen, para subir en volumen, lo que hace es abrir un poquito la boca, haciendo una boca un poco más redondita, pero más abierta, ¿no? Y de esa manera el sonido se expande, ampliarlo, ¿no? Y para eso te ayudas
con los labios. Te ayudas muchísimo con la posición de los labios. Los volúmenes, como ella va con el A, va modulando, va moviendo el sonido y lo va ampliando y lo va disminuyendo, haciendo como si fuera un efecto de mecer, ¿no? Un efecto de una ola que va y viene, ¿no? La capacidad de darle diferentes volúmenes, ¿no?, a la voz, y es muy difícil de lograr este efecto vocal. Aireado. ¡Qué bonita! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre del amor hermoso! ¡Pero qué bonita es! ¡Por favor! ¡Qué voz, chicos! ¡Qué voz más bonita que acabo de encontrar! Obviamente voy a seguir escuchando más trabajos de ella porque la quiero escuchar en la actualidad. Sin duda alguna es una cantante brillante, chicos. Además, muy afinada, pero tremendamente afinada. Da gusto auténtico escuchar a Guadalupe Pineda. Muchas gracias por habérmela recomendado tantísimas veces, chicos. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así que les voy a mandar un besito muy grande desde Barcelona. Y no se pierdan el vídeo que viene, que vamos a hablar de